Bueno, ongi etorria, gaur, bueno, prentxarako zabaltzen dugu erakusketa hau, bihartik aurrera ja bizitari guztientzako zabalik egongo dena, giza eskubideen aldeko tira deitzen da, eta erakusketa hau da museoaren erakusketa, baizik eta Fernando Buesa Fundazioaren erakusketa. Museo eta Fernando Buesaren arteko erlazioa ba, aspalditik dator, bai Fernando Buesa baita museoa ere giza eskubideen foroaren parte gara eta elkarrekin lan egiten dugu eta bueno, beraiek ia zeukaten prestatuta egin zuten txapelketa bat orain Kristina kantatuko dizu gehiago egin zuten txapelketa bat eta egin zuten erakusketa virtual bat orain arte bakarrik ordenadores dinot web orrialdean bizitatu zen eta gaia, museoaren gaia beti direnez memoria historia, bake eta giza eskubidea pentsatu genuen, ba bueno, tira hauek oso erakargarra direla, ez bakarrik umeentzako, zer, hasi eran beti ikusten duzu, marrazkiak umeentzako, ez, marrazkiak ere nagusientzako, zer, tira hauek hauetan azaltzen dena da ere, normalean egunkarietan egunero ateratzen diren gauzak ere, ez da? Baina, zein da bere zentzua, giza eskubideen deklarazio osoa hartuta, marrazkilariak egin behar izan dute, ba bere tira. Ikusiko duzue, erakusketa virtualean askoz tira gehiago daude, hemen alteratu ditugu eta ama, mundu osotik, mundu osoko marrazkilariak izan dira egin dituztenak tira, eta bueno, nik uste dut oso potentea direla bere itariko batzuk gaur egun bizi ditugun arazoi buruz hitz egiten dutela. Erakusketa martxora arte egongo da zabalik, hemen museoan, eta bueno, ba, denbora honetan, ba, bai familiekin, baita eskolekin eta bar, ba, landuko dugu pizka bat erakusketak azaltzen duen. Eta, bueno, orain hitza pasatzen dio Kristinari, ardera zitze ingo diguna, eta azalduko dugu pizka bat nondi datorren, eta bar. Bien. Pues desde la Fundación Fernando Buesa, una de nuestras líneas de trabajo principales siempre ha sido la educación en valores, ¿no? Tanto la educación formal como la no formal. Siempre llevamos unos años realizando materiales didácticos, sobre todo pues, bueno, un poco más dedicados para centros escolares, para niños y niñas de entre 10 y 18 años y para que, bueno, sobre todo en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Para que bueno, pues, vayan interiorizándola también desde que son más pequeños. Entonces, la exposición a la que venís hoy, la tira por los derechos humanos, bueno, está nace de un concurso internacional que convocamos desde la Fundación en el año 2010, ¿no? Con el objetivo de que bueno, pues diversos artistas, incluso ya profesionales, pues pudieran plasmar alguno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en alguna de las viñetas gráficas, ¿no? Bueno, la idea era que fueran en viñetas porque bueno, es un formato muy visual que también atraía la atención, como bien ha dicho Irache, pues, no solo de niños, pero también de mayores, ¿no? Y que fuera una manera menos divertida de que se pudieran interiorizar más fácilmente. Bueno, la verdad que este concurso tuvo un eco internacional y una recepción bastante buena. Recibimos pues, casi 500 trabajos de 210 concursantes y de casi medio centenar de países de todo el mundo. Bueno, la verdad es que esto era un hecho muy curioso porque luego si, bueno, si os dais un poco una vuelta por cada una de las viñetas y si veis un poco las imágenes, una de las cosas muy curiosas era cómo cada persona, dependiendo en qué contexto vive, pues vive su realidad de una manera diferente, ¿no? Como es lógico. Pero entonces, claro, si coges cada uno de los derechos humanos, de cada uno de los artículos de la declaración y su contenido, es muy diferente, ¿no? Como pueden estar plasmados en Francia o como pueden estar en Indonesia, ¿no? Y entonces eso se ve un poco reflejado en las viñetas. Bien, lo que hicimos con este concurso, bueno, aparte de fallar los ganadores y tal, luego lo que hicimos fue plasmarlo en un museo virtual. ¿Por qué virtual también? Bueno, pues para que también pudieran tener acceso, no fuera solo una cosa muy específica de un sitio, sino que, bueno, pues que se pudiera acceder desde varios países o desde varias ciudades o desde donde fuera, ¿no? Está en cuatro idiomas, en euskera, en castellano, en inglés y francés, porque también es mucho más fácil que pueda estudiarse desde otros países. Y lo que hicimos fue disponer todas estas viñetas como en tres espacios virtuales diferentes, ¿no? En el centro de Vitoria-Gasteiz, el centro de Donostia y el centro de Bilbao, ¿no? Y a partir de ahí, pues, que siguieron los recorridos virtuales a través de una guía didáctica que pudiera un poco pues, también guiar a los profesores y a los alumnos en esta, un poco en este proyecto.
Y la idea es esa, ¿no? Sobre todo, pues, como os he comentado un poco al principio, en nuestra línea de trabajar en la Declaración Universal, pues sí que hemos visto que siempre que es una de las potencialidades, ¿no? Que sí que desde los centros escolares siempre se puedan acceder a la Declaración Universal y, bueno, qué mejor manera que desde una manera amena y divertida que los más pequeños y los más y los más pequeños pues puedan ir conociendo el contenido de la declaración y interiorizándolo en su desarrollo vital. Ez dakitekozuen horrela, nahi duzuen, egiten dugu horrelako egiten bat eta sartzen dugu pizkatxo bat eta gero galdera bat imanote. ¿Quieres que nos preparemos en alguna en concreto o...? Tampoco hay, o sea, bueno, igual en las... Podemos, bueno, pues algunas igual de las que quedaron finalistas. ¿Es una? Sí, sí, sí. ¿Tienes una?